ocasión quise que me acompañaran a dibujar fuera. Es un poquito diferente este video, pero es algo que me gusta hacer mucho y que por lo regular no lo hago constantemente, lamentablemente por el tiempo. Pero hay un lugar en Chapultepec que me gusta mucho y ahí es donde por lo regular voy cuando solamente voy a dibujar y a relajarme, porque aparte están los patitos y están los pajaritos cantándote. La verdad es que es muy relajante, sobre todo porque como es entre semana y voy temprano, no hay mucha gente, entonces no hay como esa contaminación auditiva. Y las personas que están vendiendo sus cosas están como lejitos de ahí, entonces es muy relajante. De hecho, cuando yo encontré ese lugar fue como ¡guau! Así que es la primera vez que yo grababa como el proceso. Así que según yo me llevaba todo lo esencial, el tripié y todo el show. Y esa ocasión escogí una banquita que no le daba... Bueno, no estaba como abajo de un árbol, entonces me daba como todo el sol, pero estaba bien porque el sol no estaba como tan fuerte y no te calcinaba tantísimo. Pero esto fue lo que me llevé, que fueron las acuarelas portables, los aquabrush. Y si les debo ser sincera, a mí casi no me gustan los aquabrush, pero debo aceptar que son muy prácticos. Entonces, para lo que iba a hacer, dije, bueno, los voy a llevar. Y les quiero contar. Esta era la vista que yo tenía. Y lo que yo les quería mostrar era un video que hice, pero como siempre, la desgracia me acompaña. Y esta era la ilustración que había grabado, pero no encontré el video. O sea, grabé todo menos eso. Según yo sí lo grabé, pero al final, cuando lo pasé, ya no estaba. Entonces me dio mucho coraje porque yo les quería como mostrar el proceso de este, de esta cosita mágica, chovisita con hojas, pero al final pues ya no pude porque se perdió. Y más que nada yo les quería platicar como esa parte de que cuando sales y te sirve mucho como para despejar tu mente, y sobre todo a mí me gusta ir como a lugares que tengan como mucha naturaleza y arbolitos, cosa que aquí en la ciudad a veces es difícil encontrar. Pero al final lo que hice fue, bueno, de hecho grabé ese y grabé este video, que no lo iba a grabar, pero qué bueno que sí lo grabé, porque era como más bien el estudio de paisaje de la vista que tenía en ese momento. Entonces dije, lo voy a hacer como plus, pero al final pues me sirvió porque les pude al menos mostrar, aunque sea tantito. Y para mí es muy importante como salir a dibujar, porque mi trabajo por lo regular es estar encerrada y estar dibujando dentro, sobre todo porque a veces necesito la computadora. Y cuando tengo chance de salir a dibujar, es muy, muy relajante. Y sobre todo cuando voy a dibujar con otras personas o otros amigos que también dibujan, es muy divertido como compartir esa parte con gente que también dibuja. Aunque no digas nada, aunque a veces no platiques, pero el simple hecho de estar ahí y saber que también están dibujando, a mí se me hace muy padre. Y muchas veces voy también con Ale, y a pesar de que Ale no dibuja, pues ella se pone a escribir, y entonces también no hablamos mucho, pero creo que es como compartir ese tiempo, ¿no? Que estás haciendo y lo estás disfrutando, y aparte lo estás haciendo con un amigo, entonces es muy bonito. Y a lo mejor ustedes, no sé cuántos de ustedes estén estudiando, pero creo que también es como relajante el hecho de a lo mejor siempre estar como en tu casa haciendo tareas o haciendo cosas, y el salir como que te despeja la mente. Y sobre todo porque cada vez que salgo pues me empiezo a imaginar cosas. Y precisamente el muñequito que había hecho era como que a veces me imagino que así hay en los bosques pequeñas cosas gorditas y con hojitas que te están vigilando y viendo, amigos de las ardillitas. Así que esta era como mi mañana,
que de hecho mi mañana es ir a desayunar al Museo de Arte Moderno, que fue lo primero que les mostré. Y si tienen chance de ir a desayunar ahí o a comer, lo que yo he pedido ha estado muy rico, entonces se los puedo recomendar para que vayan a desayunar un día ahí al museo. Aparte de que pueden ir a ver las exposiciones que hay. Y pues nada, muchas gracias por pasarse una vez más por aquí. Y espero que no les haya aburrido este video. De verdad, tenía otros planes, pero ya no salieron como yo esperaba. Pero aún así quise compartirles, aunque sea un poquito de lo que es salir a dibujar fuera para mí. Y poder disfrutar como esta parte. Y el material que estaba usando así súper rápido, la cajita no es, la compré por aparte, y las acuarelas que estaba usando son unas Daniel Smith y pues el Aquabrush. Creo que eso fue lo único que estaba usando, y el papel es Canson y son trocitos que luego me quedan y me llevo, por eso están tan pequeñitos. Pero básicamente es eso. Y otra vez, muchas gracias por venir y acompañarme a dibujar esta vez. Espero poder hacer más videos donde salgamos a dibujar, porque es muy divertido. Y espero ya con el tiempo planear mejor las cosas y que ustedes tengan un video decente. Pero bueno. Ya saben que los veo en mi Instagram para que me pasen a saludar allá. Aquí abajito les dejo el link, que es donde más activa estoy. Y igual no se olviden de pucharle a la campanita para que les avise del nuevo video. Y si no se han suscrito al canal, pues se suscriben si es que les gusta estos videos. Muchas gracias. Los veo muy pronto. Y en el próximo video espero traerles algo que me habían estado pidiendo mucho. Bye.